l'actriu Elena Ballesteros va començar venent salsitxes i convertint-se en la riota de tot l'institut. Però lluny de rendir-se a la crítica, es va passejar per tots els càstings que va poder i ara en recull els fruits. La seva última pel·li és L'habitació de Fermat, però si s'ha de quedar en una escena, aquesta va ser a l'Amazones, on gairebé s'ho fa tot a sobre. La cagona i pedorra d'Elena Ballesteros. He perdut el glamour ja. El poco que me quedaba. Però què et va passar a l'Amazones? Me dejé de tomar las pastillas de la malaria porque es que me iba por... que tenía... necesitaba urgentemente baños por todas partes donde me encontraba. Entonces, un día estaba rodando con Federico Lupi y tenía que hacerle el contraplano. Entonces, yo veía que aquello, que tenía un dolor de estómago que no podía más. Yo me iba doblando poco a poco y él seguía hablándome y yo le contestaba lo que tenía que venir. Y yo cada vez más doblada y ya me tuve que ir corriendo. Y digo, por favor, acompañadme al baño que no puedo más. Está bien. Lo siento. Está bien, está bien. No podía, me tuvieron que subir una furgoneta, llevarme corriendo, atravesando media selva. Bueno, horrible. ¿Y un arbre qualsevol no et servia? Un árbol, yo soy muy pudorosa. En un árbol con todo el equipo ahí mirando y apestando a todo el mundo, no. Debutar com a protagonista a la selva amazònica, amb fluixera de ventre i amb un actor de la talla de Federico Lupi, és com per perdre els nervis. L'actriu Elena Ballesteros, però, ja comptava amb el bagatge d'haver participat en un grapat de sèries de televisió com Periodistes o Motivos Personales. Des d'aleshores, no ha abandonat els platós ni la gran pantalla, on ara comparteix cartell amb tres matemàtics molt peculiars a L'habitació de Fermat. Tot i que les mates mai han estat el seu fort. De pequeña yo le decía a mi madre que quería ser misionera o monja con los labios pintados de rojo. Porque yo tenía claro que monja así a secas como que no me gustaba, me gustaba algo más folclórico. Y digo, vale, o sea, lo que está claro es que quería ser actriz, quería ser farandulera. I vas començar fent anuncis per televisió. El más chungo que he hecho fue uno de salchichas del pozo. Tenía que gritar, ¿quién se ha comido las salchichas? Y era como un poco difícil, pero sobre todo después la repercusión que tuvo en el instituto, que todo el mundo me estuvo machacando con las salchichas que hacían pintadas por las paredes. ¿Quién se ha comido mi salchicha? Ha sido la mejor comida de mi vida. Y la mía. ¿Els càstings de publicitat són tan infernals com diuen? Todos los castings de publicidad son bastante delirantes, porque lo que te piden son cara. Te dicen, cara triste. Cara triste. De susto. Entonces, es bastante surrealista, porque realmente pues, pones la cara así, pero realmente no sientes nada de lo que estás haciendo. O sea que... ¿Y cómo es la cara de menjar salsitxes? No, tenía que gritar, tenía que dar... ¡Ah! ¡Banzai! ¡Konnichiwa! ¿En quina película te hubiera agradado colarte? Pues me hubiese gustado Million Dollar Baby, por ejemplo. Me encanta. Me cago en la mar, flipao. Creo que tiene razón. Fíjate en sus tetitas. Son como picaduras de mosquito. Ni siquiera te llenarían la boca. Vi tu último combate. Con la boca contra el suelo. Parecía que estuvieras mamando. Yo quiero hacer una mujer así fuerte, con temperamento. Que es un poco complicado porque como doy aspecto así de muy aniñada, así muy dulce y todo. Doncs no sembles una nena a las fotos que tens a internet. Mi chico muchas veces me dice porque... A veces pongo poses así raras y me dice que me parezco a Paz Padilla. Paz, un beso. Ens referíem a una altra cosa. Sí, por supuesto. Sí. Yo supongo que cada uno tenemos una percepción distinta de lo que puedan ver los demás. Bueno, es así. Tú tienes una percepción de cómo te ves, de cómo te ven, crees tú que te ven los demás y luego la realidad. ¿Y aquí te agradaría semblarte? Por ejemplo, Juana de Arco. ¡Juana, ya basta! ¿Cómo te atreves a contradecir la voluntad de Dios? Él no te ha dicho que te cortes el pelo. ¿Eres capaz de decirme lo que Dios me dice que haga? Me gustaría parecerme a, por ejemplo, Meryl Streep. ¿Qué hemos estado haciendo los últimos 6 años? 2 minutos. ¿No cree que es crucial examinar el pasado? ¿Pueden predecir el costo en vidas humanas? Ahora, Nicole Kidman siempre me gustó mucho de pequeña. Dentro de poco tengo que volver al norte y necesitaré un ayudante. Si me gustasen las mujeres, creo que me gustaría Nicole Kidman. Bueno, hay personas que saben lo que les conviene y hay otras que no. ¿Quina és la teva imatge de silenci? El humo, por ejemplo.